Desde la Cámara de la Industria del Helado Artesanal de Rosario están mostrando su preocupación. Comienza una nueva temporada y ya se registran hechos delictivos en las distintas sucursales de la ciudad. Afirman que mantendrán reuniones con autoridades para tratar de lograr una mejor prevención. Lamentablemente todos los años viene el calor y con el calor las heladerías tenemos que afrontar cada vez robos más violentos. Año a año se incrementa la cantidad de robos en los locales. Tenemos locales con más de 17 robos en un año, o sea, se complica para que los empleados quieran venir a trabajar. Los robos, como te decía recién, son cada vez más violentos y bueno, todos con la misma modalidad. Todos los robos se dan con motos, así que va a haber que controlar más las motos. Ustedes han solicitado reuniones con autoridades, buscan la manera de ver qué se puede hacer de manera preventiva, ¿no? Antes de el fuerte de la temporada. Sí, el lunes vamos a tener una reunión con la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante y bueno, reuniones con el Ministerio de Seguridad de la provincia, hemos tenido varias y lamentablemente no hemos tenido respuesta. Muchas alternativas no hay, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, más que la presencia preventiva de efectivos. En el caso de ustedes, las cámaras de seguridad, las cámaras de vigilancia, solo sirven para material periodístico posterior. Sirven para nada porque, bueno, lo hemos muchas veces llevado a la justicia y todo, y lamentablemente esas cosas quedan archivadas y no conducen a una solución. Sí, nosotros lo que necesitamos es al menos alguna prevención del delito, y esto me parece que vamos a necesitar por lo menos gente en los locales o en la zona donde están las heladerías. Presencia policial. ¿Hay alguna zona puntual de la ciudad que se vea más afectada que otras o es indistinto por esta modalidad de la utilización de moto? No, se da en todas las zonas. Yo acá en la Cámara recibimos denuncias de los heladeros de zonas oeste, de zona sur, de zona centro, de zona norte. No hay excepción. La preocupación también es, más allá de lo económico, del dinero que se llevan, la situación de la seguridad, ¿no? De los empleados, de los clientes. Así es. Ya hemos padecido en alguna oportunidad una muerte y hemos padecido tiroteos en las heladerías. Y bueno, después de las 20 horas estamos a la buena de Dios, lamentablemente, y somos, digamos, objeto de la delincuencia.